Espérate, no te estoy entendiendo. ¿Dices que de repente le regresó la memoria? Sí, justo estábamos en medio del desayuno. Te lo juro que nunca le había visto esa expresión. ¿A qué te refieres? Pues, al recuerdo. Le generó emociones. Yo creo que fue un recuerdo nítido, preciso. ¿Y mencionó algo o recordó algo más? No, solo la boda. ¿Qué piensas? Que es malo. Es una pésima señal. Si recordó eso, entonces puede recordar lo que sea. ¿Te refieres a su pasado? Me refiero a todo. La capacidad de recordar, por decirlo de alguna manera, está restableciéndose. No importa si son recuerdos nuevos o viejos. Si Yolanda recuerda todo, o al menos cosas clave, estamos en problemas. Hay que seguir con el plan de acabar con ella lo más pronto posible. Me da la esperanza de que hubieras abandonado ese plan. Nunca. Y ni se te ocurra decirle nada a mi papá. Es mejor que no sepa el riesgo que corremos. Sí, ya van en camino los hombres que va a mandar Isidro para la remodelación. Así es. ¿Entró tu papá? Sí, así es. Tú tranquilo. Ya estamos viendo también lo de los sellos en tu pasaporte de entrada y salida de los Estados Unidos. Muy bien. ¿Tiene el Damos? Sí. ¿Le dijiste lo de Yolanda? Sí, le pareció muy buena noticia. A ver, ponlo en la speaker. ¿Qué pasó, mi Doc? Oye, ¿ya te enteraste de lo de Yolanda? Sí, ya me dijo Emilio. Pues hasta yo estoy sorprendido. Yo también. No, pues si tú dices que los recuerdos son buenos, pues estoy de acuerdo contigo, te apoyo. No sabe lo que me tranquiliza escuchar eso. ¿Y cuáles son las recomendaciones? ¿Crees que conviene que Yolanda salga como la jefa? Sí, lo mejor es que ella sienta que está todo normal. El estar en acción siempre le ha convenido. ¿Y qué con lo del segundo tratamiento? ¿Se lo damos o no se lo damos? ¿Qué? Yo supongo que sí, las alteraciones siguen existiendo. Sí, así es. Eso, en eso estamos en lo mismo. Bueno, está bien. Pues mira, ya nomás que se tranquilicen las aguas acá, te mandamos traer. Dime una cosa, ¿la poli te ha contactado? No, pero se me olvidó decirle ayer que durante el interrogatorio me preguntaron si Duarte mencionó el nombre de Vicente Garrido o Ana Velasco. Ya. Parece ser que es la mujer que lo ayudó a escapar. Tengo que colgar, es la secretaria. Ella también se le acabó la licencia. Yo no soy mujer para andarle mintiendo a mi marido. Y tampoco soy capaz de parar las cosas. No, pues sí estamos metidos en un problema porque yo no pienso renunciar a ti. En primer lugar, porque quiero que seas feliz. Y con Chilo no lo vas a hacer. Nunca lo has sido. O lo vas a negar. Y en segunda es, pues porque te quiero. Yo venía por otra cosa, pero por lo que veo no tengo con quién hablar. Ay, mira. Tranquila. Sí, yo lo único que quiero que sepas es que no puedo mentirte, no puedo negar lo que siento. Lalo, por favor, para. Ya, está bien. ¿Qué pasó? Cuéntame. Pues es que hay algo que me tiene bien preocupada. Y Chilo me tiene prohibido meterme en asuntos que no son míos. Sí, pero yo no soy Chilo. En mí sí puedes confiar. Cuéntame. La tía Clara. Esa mujer no es de fiar. ¿Por qué dices eso? No te rías. Encontré un cuaderno. Entre sus cosas está sospechoso. Ana Velasco es la hermana de Miguel. El tipo que se nos escapó, los que nos atacaron. ¿Y qué harán estos dos con el otro? No sé. ¿Sabes qué? Hay que ir a checar el video del Cholo. Quiero ver unas cosas. Vamos al despacho. Si la gente anda tontería y media en sus cuadernos. Y más la gente que tiene mucho tiempo que hacer, como la tía Clara. No. Esto está raro. A ver, Elvira. La gente pone notas y estupidez y media en libretitas, en diarios, en cuadernos. ¿Eso qué? Lalo, esto es diferente.
A mí me da miedo que vaya a hacer algo en contra del patrón o de Yolanda. No, ¿de dónde sacas eso? ¿Cómo crees? Esta mujer no es de fiar. Mira, dijo que conocía a tu papá porque Yolanda le había dicho. Pero Yolanda no tuvo la oportunidad de conocerlo. A ti te consta. No sé, yo mejor le voy a contar a Yolanda para que esté prevenida. No. No, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Mira, no puedo decírtelo. Nadie corre peligro con la tía Clara. ¿Entiendes? ¿Y tú cómo sabes eso? Mira, el patrón está al tanto de cada paso que da la tía Clara. ¿Sí lo entiendes, no? No, Lalo. Ni tantito. A ver, mira. Es que no puedo decirte. No, lo único que puedes saber es que el patrón sabe exactamente qué es lo que está pasando. Es más, lo que está escrito en ese diario creo que es por orden del patrón. Nadie puede saber qué viste ese cuaderno. A ver, ¿entiendes? Nadie puede enterarse de esto. Si el centauro se entera, puedes correr peligro. Y... ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Pues ya es hora, ¿no? ¿Ya deberías de estar en la panificadora o qué? No, pues todavía falta. Créeme que sé exactamente cómo hacer mi chamba. No necesito que me lo esté recordando cada rato, carnal. ¿No? Está bueno. Hasta luego. No llegues tarde, Lalito. Ajá. ¿Y este qué se trae, eh? Bueno, ¿y qué tanto hablabas con él? Ah, pues me decía de cuando les lavo las chamarras a él y a los muchachos. Que no las eche las dos juntas porque luego no tienen que ponerse. Ah, está bueno. ¿Sabes? No me gusta que estés hablando con él. Ando bien apurada. Ey, espérate, pues si todavía no acabo. Ni con él ni con nadie. ¿Sabes por qué no me gusta estar haciendo amiguitos? Porque es malo para la chamba. ¿Estamos? Ahora. Bailar es a mí. Me respetan a Colombia, que mi país no se baila así. A mí que solo lo dice porque no sabe bailar. Vea, chilaquil. Vea, hermano. Ustedes los mexicanos les falta movimiento de cadera, pero se baila chiquito. ¿Sí me entiende? Sabor, hermano, sabor. Uno lo lleva por... Pila ahí, chilaquiles, pila ahí. ¿Ustedes para dónde creen que van, pues? ¿Ustedes para dónde creen que van? ¿A comer? Sí, a comer. Pues me toca entonces darle comer a los buitres con ustedes. Sigan a cruzar esa puerta. Por eso es que me vine para aquí, para México de Colombia. ¿Quieren que me vaya para Estados Unidos? Yo no quiero. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? Muchas gracias, hombre caballero, por la colaboración. Muy formal, muy gentil. Por favor, cuídeme a la señora que está muy bonita y cuidado con la seguridad que allá para allá no respondo yo. Qué pena el espectáculo, doña Ingrid. Primo, deja de ahuyentarme a la clientela. La que la está ahuyentando es usted. Que no me paga la renta, que no me paga la cuota. Ya te dije que no les voy a dar ni un centavo. Doña Ingrid, eso es uno no tener visión de futuro. Uno no saber que una empresa le está prestando un servicio de seguridad. ¿Para qué? Para que todos habitemos en armonía, ¿sí me entiende? Pero como de pronto doña Ingrid no entiende eso, por su edad, porque está muy viejita. No les tengo que dar nada más porque a ustedes se les antoja. Además, ¿por qué siempre en esa esquina? Ya búscate otra. Siempre aquí. ¿Como cuál? ¿Como esa? Allá o donde sea. ¿Como esa? Sí, esa. Es que allá sí pagan la cuota.
Allá sí pagan la cuota. Allá sí saben lo que es un trabajo honorable que le estamos prestando nosotros. Nosotros somos trabajadores, déjenos trabajar. Pero doña Ingrid está en todo su derecho humanitario de llamar a la policía para que vea cómo nos llegan. Qué pena el espectáculo. Ya sabe, cualquier cosa que se le ofrezca, ahí estamos para servirle a los muchachos y yo. Muchas gracias, doña Ingrid. Creo que estoy viendo a los que controlan la zona. Un vecino me había dicho que... Aquí hay unos chavos que todo el tiempo se la pasan acá. Creo que son ellos. También se acaba de pelear con una señora. Se enojó muy... La voy a acercar un poco. Oye, sistemita de mierda. Este que uno no puede ni hablar. O sea, ¿se dan cuenta que está corriendo riesgo, sí o no? Pero cálmate, Gerardo. Como si no conocieras al gato. No se va a meter donde no debe. Además, no es la primera vez que nos hace trabajitos así, acuérdate. ¿Cómo? ¿Lo ha hecho muchos? No, pues digamos que iba, buscaba información, traía información, pero una cosa así, ¿no? Además, estamos muy cerca del lugar. Cualquier cosa que no nos lata, pues nos lanzamos en chico. Tú tranquilo. Le hablé a la Cristina, cualquier cosa me avisan. Es tu papá. No le vayas a decir que no. A ver. ¿Qué onda? ¿Qué pex? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue, Cristina? Pues ahí va con dolor de cabeza, pero pues ya vamos a ir a la farmacia a comprarle algo. O sea que, pero está grave como para hablarle a un médico o qué. No. Yo creo que ya con la pastillita va a estar muy bien. Es algo sencillo. ¿Ustedes qué onda? ¿Cómo van? Es que te digo, bien, el gato ya se juntó con un grupo de dealers y ahí nos va mandando información. Ok. Bueno, todo va a estar bien, ¿ok? No te preocupes. Bueno. Cuídate, ¿ok? Me choca mentirle a tu papá. ¿No hay otra opción? Pues no hay otra opción. O sea, aquí dice que si tú te quieres practicar un aborto, necesitas una identificación oficial. Si eres menor de edad, presentarte con padre, tutor o madre. ¿Podemos decir que eres mi tutora? Pero estamos en la misma. O sea, ni tú ni yo tenemos identificación oficial. O sea, tendríamos que ir a un módulo de gobierno a aplicar por uno y no lo vamos a hacer. La verdad, lo más fácil sería decirle a tu papá. No. Bueno, pues la otra opción es de plano ir a un lugar que no sea gratuito, en donde no te pidan absolutamente nada, donde no te hagan preguntas. Pero pues el problema es cómo conseguimos el dinero. Ya, pequeña Belbe. No te preocupes. Tampoco te estoy diciendo que no va a haber solución, ¿ok? Algo se nos va a ocurrir. Sí. La diferencia real entre el personaje, viene un tipo distinto, viene un tipo que consolidó